Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy gente les voy a estar enseñando lo que entra siendo pues patrones para poder sacar lo que entra siendo pues esta ruleta mágica que acaba de llegar. Así es gente, hoy llegó lo que entra siendo pues una ruleta mágica por sorpresa y el día de hoy les voy a estar enseñando lo que entra siendo pues los patrones para poder sacar esta nueva ruleta mágica con esta animación de Demon Slayer que acaba de llegar en este video. Vale gente, pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video y ahora sí vamos a ir con esa información. Si quieres reclamar Rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google BGHS Club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de Rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y pues bueno gente, en efecto acá llega lo que entra siendo pues esta ruleta mágica que pueden ver en la parte de por acá. Aquí la pueden estar observando, ruleta mágica con lo que entra siendo pues esta animación de lo que entra siendo pues Demon Slayer. Aquí la pueden estar observando, que bueno, como pueden observar está en inglés. Y esta ruleta salió de sorpresa, vale gente, esta ruleta salió completamente por sorpresa. Garena no la anunció en lo que entra siendo pues la agenda semanal. Sin embargo pues aquí la pueden estar observando, una ruleta con esta animación que realmente está bastante, bueno no es una animación sino que más bien es un emote. Sin embargo pues está bastante genial y bastante bueno. Aquí lo pueden estar observando con todos estos premios y vamos a ver los patrones a continuación, pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario. Acá lo pueden estar observando, ese canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, videos un poco más divertidos, videos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal. Les voy a dejar el link de ambos canales, tanto de YouTube como de Twitch, en la descripción. Y ahora sí vamos a ir con lo que vendría siendo pues esta cuestión. Vale gente, dos recomendaciones antes que nada. Antes de los patrones, vendría siendo la primera que no hayan recargado durante las últimas 24 horas. Y si no han recargado durante lo que vendría siendo pues la última semana, vale, muchísimo mejor, vale. Entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo, muchísimo mejor. Y la segunda es dar lo que vendría siendo pues el primer giro de esta ruleta con la menor cantidad de diamantes posible. Vale gente, eso vendría siendo las recomendaciones. Vamos a ver si los patrones ahora sí, vale gente, a continuación. Bueno gente, estoy aquí en lo que vendría siendo pues mi cuenta de Región Sur. Vamos a ver si tengo diamantes por lo menos para dar el primer giro, porque no estoy seguro. Bueno, tengo 14 diamantes, entonces vamos a ver si con el primer giro nos sale algo interesante. Bueno gente, nos metemos aquí en la Luz Royal y el primer patrón consistiría en eliminar esos dos premios de aquí. Aquí lo pueden estar observando, caja de armas de San Valentín y caja de tenis. Le damos a confirmar y vamos a proceder a dar el primer giro, que como pueden observar tengo y lo hago con 14 diamantes. No es la menor cantidad de diamantes posibles, pero pues bueno, ustedes con tal de que lo hagan con menos diamantes aproximadamente sería lo ideal. No me salió al primer giro, entonces vamos a ver un segundo patrón, a ver qué pex. Igual no tengo tantos diamantes para probarlos al 100%. Y pues bueno gente, ya estoy iniciando edición acá, lo que estoy haciendo pues mi cuenta, mi segunda cuenta. Aquí la van a observar, tengo 11 diamantes, por lo tanto puedo por lo menos hacer el primer giro. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Vale gente, igualmente si ustedes tienen otros patrones pueden dejarlos en los comentarios. Vale gente, aquí pueden estar observando lo que estoy haciendo pues estos dos premios, que sería eliminar la caja de armas de San Valentín y eliminar lo que estoy haciendo pues esta caja de armas de pergamino de sangre, vale. En lo que estoy haciendo pues este segundo patrón, eliminamos los dos y vamos a dar el primer giro a ver si nos sale algo interesante. Y bueno, no ha salido nada bueno. Definitivamente está un poco estafa lo que vendría siendo pues esta ruleta. Garena está aprovechando para estafar. Pero bueno, vamos a probar un tercer y último patrón a continuación, a ver qué pex. Y pues bueno gente, ya estoy iniciando sesión acá en lo que vendría siendo pues esa tercera y última cuenta. Vamos a probar el tercer y último patrón, a ver qué pex y cómo nos va. Vale gente, igualmente ustedes pues lo ideal sería que sigan las recomendaciones al pie de la letra, vale. Yo esas cuentas las suelo recargar bastante y como pueden observar pues los giros sí lo estoy haciendo con poco diamante. Sin embargo pues hay que tener en cuenta que esta ruleta pues al ser de colaboración es un poco estafa. Entonces bueno, vamos a probar ese tercer y último patrón, que consiste en eliminar la caja de armas de San Valentín y el ticket de Luz Royal. Le vamos a confirmar y vamos a dar ese giro de 9 diamantes, a ver qué pex, cómo nos va. Pero pues bueno, como pueden observar no nos va a salir una mierda, porque esa ruleta, como les repito, está bastante estafa, vale. Igualmente si ustedes tienen otro patrón que les pueda funcionar, que les haya servido, pueden dejar en los comentarios. Yo aquí les dejo esos tres patrones, como pueden ver no me han salido al primer giro, pero pues bueno, si ustedes lo quieren probar y siguen las recomendaciones, es bastante probable incluso que les salga entre los primeros tres giros, es decir que les salga por menos de 100 diamantes. Si ustedes lo quieren probar, díganme en los comentarios. Y si tienen en otro patrón que ustedes hayan probado, también lo pueden dejar en los comentarios para que nos ayudemos entre todos a que Garena no nos estafe tanto en este juego, vale gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pues pueden dar botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Bulla, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que ahorita es cada que hay un buen evento semanal. Además de que ahorita es que ya en Twitch el próximo video. Chao.